Entonces, este, por ejemplo, este proyecto lo puede aplicar no solamente en estos cubresillas, también pueden hacer cojines, ponerlo como aplicación de pie de árbol, ¿sí? Espero que les guste este proyecto, que lo pongan en práctica. La tela que vamos a utilizar en este proyecto es fieltro o paño Lenzi. La vamos a utilizar en color rojo, verde, blanco, piel y negro. En este caso, por ejemplo, tengo jersey lón o piel de ángel, que también le llaman, porque no tengo el fieltro o el paño Lenzi, pero ustedes lo pueden utilizar todos en paño Lenzi o fieltro, que es el mismo material, sino que depende de cada país, se le nombra distinto. En el que más se va a utilizar de este proyecto es el verde, porque el verde va a ser el forro de del cubrecillas. De él vamos a necesitar una pieza de 50 centímetros por 1 metro. De los otros, si son piezas más pequeñas, que de pronto pueden conseguir de un cuarto, sí, más o menos de 70 por 50 centímetros, y de todas maneras les va a quedar material para otros proyectos. También vamos a necesitar la pistola de silicona con barras de silicona, el metro, las tijeras, hilos correspondientes a los colores que vamos a usar, aguja, también alfileres, algodón siliconado, una pieza más grande que esta, aquí es para enseñarles que vamos a necesitarlo, y también un pompón para poner en el gorro del Santa, y de estos medios círculos, estos botones que nos sirven para hacer los ojos. Entonces, de este es un par. Otros materiales que necesitamos es una pieza pequeña de peluche, sí, de tela peluche o ovejero. También tres pompones, pueden ser blancos, rojos, el color que ustedes prefieran. Aquí para decorar voy a utilizar en verde. Y millaré aproximadamente 1,5 metros para el cubrecillas. Entonces ahora con estos materiales comenzamos. Y bien, aquí están los moldes. Recuerden que nosotros los compartimos en el blog y en la página en Facebook Arte en tus manos con Lili y Sam. En la descripción les dejamos el enlace para que sea más fácil encontrarlos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cortar las piezas. O sea, después de los moldes, sacamos ya el molde individual y lo trasladamos o lo pasamos a las piezas. Esta va a ser la cara, que son dos piezas de la cara. Para el gorro también van a ser dos piezas en fieltro rojo. Los voy a poner así para que lo vean mejor. Para los brazos son dos brazos, entonces serían cuatro piezas, dos para cada uno. Entonces aquí están los dos brazos. Para las barbas, aquí es dos también. El cuerpo también son dos piezas. De los guantes, igual como los brazos, como son dos brazos, entonces acá hay un guante y acá está el otro, que también lo vamos a utilizar. Los bigotes también son dos, aquí están con el molde. La nariz sí es solo una sola pieza. Aquí está. Recuerden que pueden hacerlo en paño Lenzi, fieltro o también en jersey lón. Yo voy a utilizar jersey lón, que es la tela normalmente que se utiliza para muñecas, pero esta vez lo voy a utilizar en este proyecto. Entonces, ya con las piezas totalmente cortadas, lo que voy a hacer es que voy a empezar a unirlas. Aquí les retiro para que no se vean. Con la puntada festón, ¿sí?, la misma que les expliqué en el proyecto anterior, vamos a coser todo el contorno. Entonces, aquí iniciamos. Cuando cosamos todo el contorno, vamos a dejar un espacio, puede ser acá donde va a ser el cuello, y dejamos un espacio y rellenamos con algodón siliconado. No que nos quede muy gordo, sino que quede como abollonado. Entonces, voy a hacer lo mismo con todas las piezas. Y ya tenemos todas las piezas cosidas, como les indiqué anteriormente, y en ellas dejé un pequeño espacio. Si en cualquiera de ellas dejé un espacio donde voy a empezar a rellenar. La única pieza que no rellenamos son los guantes, porque los guantes van a hacer el mismo efecto, ¿sí?, de cubrir lo que es la mano del Santa. Entonces, aquí levemente, porque tampoco es para que queden muy relleno, es solamente para que dé un aspecto acolchado. Vamos a rellenar un poco. Luego de que hagamos esto en todas las piezas, y como les digo, excepto los guantes, entonces luego de que rellenemos levemente,
Entonces cerramos también con costura, la misma que hicimos, tipo ojal o puntada de muñeco, como le llaman en diferentes países. Entonces mire que él queda, la costura queda muy bien hecha, es muy sencilla, nada complicada. Entonces es así, vamos a hacer, aplanamos bien para que no nos vaya a quedar muy lleno, como les digo, tiene que ser algo muy leve. Así. Y voy a coser donde quedó el orificio. Entonces cierro todo esto y lo mismo voy a hacer con todas las piezas. Bien, aquí levemente, entonces ya rellené todas las piezas, como pueden ver, aquí están, y todas totalmente cosidas por todo el contorno. Aquí, como les expliqué, el guante lo vamos a poner en la mano. Entonces así hacemos este proceso, le ponemos el guante. Y listo, entonces así queda los guantes, ¿sí ven? Entonces ahora voy a tomar la pieza que es la nariz. Lo que voy a hacer es surcir por todo el contorno, hago una puntada lineal intermedia y voy tomando la forma más cerrada. Le aplico un poco de algodón siliconado. Una pieza pequeña porque igual no es mucho. Y esto nos va a armar entonces lo que es la nariz. Entonces le hago presión, coso bien en esta parte, la coso muy bien y cuando ya termine hago un nudo y entonces quedaría lista la nariz. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a armar el cubrecillas, o sea el forro como tal. Entonces ahora termino de armar este y les enseño ya dentro de un rato cómo quedaría. El cubrecillas, recuerden que la pieza que les indiqué es de 1 metro por 50 centímetros. Entonces lo que voy a hacer es que voy a coser a los lados, voy a unir, sí, a los lados. Puede ser a mano, puede ser a máquina. Entonces voy a hacer esta unión para que empecemos a armar el Santa en el cubrecillas. Bueno, antes de poner o decorar el Santa en el cubrecillas, en el forro, entonces vamos a cortar una pieza en peluche de este ovejero también de 3 centímetros. Entonces cortamos 3 centímetros y la pieza la corté 40 centímetros para hacer las decoraciones en los brazos del Santa. Entonces aquí aplico la silicona y comienzo a pegar. Así, por todo el contorno del brazo y del guante más bien. Quito el exceso. E igual hago con el otro brazo. Entonces aquí en el contorno del guante lo decoro igual. Y ahora entonces voy a comenzar a armar el Santa. Entonces aquí está la cabeza. Lo que voy a hacer es que con la silicona pego las barbas. Ahora los bigotes. Podemos aplicar silicona y luego si nos hace falta en algunas partes,
pues entonces hacemos retoque. Las partes que nos quede faltando, luego retocamos la silicona. Esta es la nariz. La ubicamos. Sostenemos para que nos quede bien pegado, porque a veces cuando no sostenemos puede quedar levantado y eso hace que se manche la tela de silicona. Mientras les explico, corté una pieza en peluche de 3 centímetros y medio. Aproximadamente tiene 30 centímetros, no vamos a pegar todos los 30 centímetros, pero es mejor una pieza que podamos manejar y que no nos vaya a quedar faltando en el momento de pegar. Como les digo, por ejemplo, en esta parte quedó faltando silicona, pero entonces lo vamos a pegar para que quede firme la tela. Ahora entonces vamos a pegar el peluche. Este peluche sí vamos a dejar un espacio aquí en el extremo para dar la vuelta a lo que es la cabeza. Entonces dejamos aproximadamente unos 3 centímetros y vamos a pegar por todo el contorno del gorro. Así en ambos lados, 3 centímetros acá y 3 centímetros a este lado. Terminamos de pegar y entonces ponemos los ojos y el pompón del extremo del gorro. Y así entonces queda ya el Santa con los ojos y con el pompón acá en el extremo. Ahora lo que vamos a hacer es adicionar el cuerpo. El cuerpo lo ponemos aquí en la parte inferior, también lo pegamos con silicona, aplicamos bastante. Y lo pegamos. También los brazos. Entonces que nos queden como en la parte baja, así como escondidos. También los pegamos con silicona. Así sostenemos bien para que pegue, luego hacemos el retoque de silicona y lo que podemos hacer también es ir decorando. Voy a poner, para darle un poco de color, unos botones así de color verde. Ustedes pueden poner los blancos o la decoración que más les guste, el botón que consigan, que son unos pompones así muy navideños para darle mucho más color al Santa. Y aquí un botón que encontré entre mis cosas, lo voy a pegar aquí para darle un poco más de decoración. Entonces ahora retoco la silicona cuando ya se enfríe bien, cuando ya esté bien pegado, y procedemos a pegar la aplicación a el forro o cubrecilla ya total. Aquí ya tengo entonces listo el forro, es este aquí. Como pueden ver, es la tela continua que nos daría el metro y de ancho tiene 50 centímetros. Entonces acá en el extremo, por donde cabe el espaldar de la silla, voy a pegar
un millaré. Si ustedes pueden también decorar como les guste por todo el contorno para que le dé un toque mucho más lindo, mucho más brillante, más bello. Entonces aquí lo voy a pegar. Por todo el contorno. Entonces así. La ventaja que tiene el fieltro es que él no se deshilacha, no se deshila. Entonces nos permite que peguemos muchas decoraciones lindas en él. Si quieres hacer un dobladillo, puedes hacerlo perfecto. Poner un sesgo o una cinta bies también. Entonces lo voy a pegar por todo el contorno y ya procedemos a pegar la aplicación del Santa. Y ya entonces pegué el millaré por todo el contorno. Si gustan y lo quieren hacer, pueden hacerlo por donde se ve la costura, por donde se ve la unión, también queda muy hermoso. Ahora lo que vamos a hacer es ubicar el Santa, la aplicación, ya en una foto que les estaré compartiendo. Lo verán pues totalmente como queda aquí en el plano de la cámara, nos toca más cerca, entonces no se aprecia muy bien, pero cuando vean las fotos, que ustedes saben que les compartimos los moldes y las fotos en Facebook y en el blog, entonces allí podrán apreciarlo mucho mejor. Entonces aquí lo que voy a hacer es ubicar el Santa, que quede bien centrado, y lo pego con silicona totalmente. Todo lo voy a pegar con silicona, bastante silicona, para que se fije muy bien al fieltro verde que va a ser el forro. Voy a proceder entonces a pegarlo. Aplicar bastante silicona. Ahora hacemos retoque y queda listo entonces el cubrecillas. Espero que este proyecto les guste, lo pongan en práctica. A mí me encantó, como todos los proyectos que hago para ustedes. Espero poder compartir los compañeros de este cubrecillas, que estoy trabajando también en ellos. Entonces, abrazos para todos, gracias para todos. Como pueden ver, ya superamos los 100.000 suscriptores, ya nos certificó, nos verificó el canal YouTube. Entonces esto es gracias a ustedes también. Entonces queremos compartir muchas cosas, crecer juntos, para que ustedes puedan realizar muchas actividades para esta Navidad y para muchas fiestas que se presentan durante el año. Abrazos a países que nos han apoyado mucho, como ha sido Colombia, Venezuela, México, Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina, Chile, ¿sí? Por nombrar algunos, porque son muchos: Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Puerto Rico, son muchos, muchos, la verdad, los que nos han apoyado. En Europa, España, que pues por supuesto, como hablan nuestro idioma, nos entienden mucho más, pero también otros países como Francia, Italia, Grecia, del Reino Unido, ¿sí? Portugal, acá en Sudamérica, también Brasil, que no hablan nuestro idioma. Todos ellos, todos a ustedes, muchas, muchas gracias. Espero que esta idea les guste, que la pongan en práctica, y espero también compartir nuevos videos aquí en su canal, Arte en Tus Manos.